Resulta que en el mapa había demasiada gente en esta zona. Ya entiendo por qué. No había visto esta estación de policía. Vamos a revisar quién está por aquí. Vean este montón de coches. Vean, este rojito está súper chévere. Lástima que está botando humo por donde paso. Por aquí yo creo. A ver, a ver. Hay tantos coches. Uf. No sé ni por dónde entrar. Vean. Acá muy claramente dice policía. ¡Qué loco! Miren esto. Están con un montacargas dentro de la estación de policía. ¡Qué locos! ¡Pelea, pelea! ¡Cuidado! Tengan cuidado que solo entran a buscar conflicto. Miren esto. ¡Ay, cuidado! ¡Pelea, pelea otra vez! Toma, 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 te vas a morir. Sí, toma. Toma, 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 te vas a morir. Sí, toma. Ups. Jeje, me pude robar un traje de policía. Ay, pero me tocó venirme a pie. Encontré más gente en el mapa. Miren esto, hay un montón de carros. ¡Oh! Están todos de exhibición. Vamos a ver si nos podemos presentar con ellos. Vean esto, qué lujo. 4 o 6 semanas después. Yo me acuerdo que por aquí había dejado las llaves. Yo me acuerdo que las llaves estaban por acá, pero que así mucho no saco ese coche. Le hacía falta esa parte, esa abrazadera, pero ya estuvo, ¿no? Ahora no encuentro las llaves. Pero bueno. Voy a buscarlas adentro de la casa. Vamos a ir a hacer la prueba de conducción en este coche. Así que muy atentos y ay, vamos a hacer tomas épicas. Mira, 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 mira. A volar, a volar. Súper, uff, se ve ese alto, mira. Guau, se ve ese alto, mira, te felicito. Ya voy, brother, voy corriendo, vale, salta, 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 ya estoy mirándote. Corre, güey, corre. Mira, 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 mira. Me viene la rampa, sale con mucha velocidad, distancia, güey. ¡Bum! Muy bien, casi me caes encima. Te felicito, Juan, eres muy bien con el tío. Mira, Natalia, espera, espera. Mira, 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 mira. ¡Ey, mira! ¡Wow! Caíste muy bien, Juan, muy bien. Vaya. Aquí le falta un poquito. Ahorita la hacemos todos, como te había dicho, todos al mismo tiempo. Esa Natalia es una dura para bajar, bloquea la camioneta y todo, güey. Manejas muy bien, Natalia. Por aquí haciendo off-road con Natinat. Es una niña muy áspera para manejar, güey. ¿Dónde aprendiste, Natalia? Bueno, listo. Espera un segundo. Ya estamos en posición. Vamos a ver el salto de Natalia. Ya le pisa la Nat. Hazte hacia el lado de la izquierda. Apúntale hacia la izquierda, Nat. Vamos, vamos. Ahí San Pedro. Ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue. Ahí fue. Ay, te quedaste cortica, güey. ¡Auxilio! Verga. 3 días después. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a ver algo bastante interesante. Vamos a estar haciendo las pruebas de policía. Así es, vamos a estar haciendo 3 pruebas muy sencillas aquí en la estación de policía, la estación número 1 de policía. No sé si sabían, pero hay 2 estaciones. Está la estación de policía número 1 y el departamento de policía. Así que el día de hoy nos vamos a encontrar aquí en lo que es la estación número 1. Sí, vamos a hacer unas pruebas de policía, las cuales se le hacen a casi todos los policías que trabajan en el DM.
Y si tú quieres hacer parte del equipo DM, claro que sí, puedes hacer las pruebas y con gusto te vamos a enlistar en nuestro crew. Así que bueno, miren, por acá están los uniformes de la policía, así que nos vamos a uniformar. Vamos a ser hoy los policías más comunes que hay en el mundo, es decir, vamos a ser policías de carretera. Sí, así que nos vamos a uniformar. A ver, les muestro un poquito la estación de policía. Por acá está la recepción, ¿sí? Por acá tenemos un corredor, un pasillo que nos lleva a los calabozos. Vean, por acá están los calabozos o las celdas, también les llaman las celdas. Vamos a aprovechar en una de estas celdas y nos vamos a cambiar. Así que rápidamente, al vestuario. Nos vamos a colocar este que es el de la policía, ¿sí? Nos vamos a colocar también de pantalón, de pronto el azul, yo creo. Y de zapatos nos vamos a colocar los más lustrados de todos, los últimos. Esos se ven súper bien. Ahora, nos vamos a quitar las cadenas, nos vamos a dejar solo una. Y en la parte de arriba, en la gorra, nos vamos a llevar, yo creo que esta de policía. A ver qué tal se ve. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, sí, me veo como un policía, bien. Esa es la idea. Hoy vamos a hacer las pruebas de policía, entonces vamos a ver. Vamos a tomar la patrulla y vamos a ir a hacer la primera prueba de policía que hay. Así que vamos, bienvenidos a este video, ya lo saben, yo soy el Boss DM y hoy vamos a estar haciendo, vuelvo y se lo repito, pruebas de policía. Así que corre intro. Bueno, muchachos, vamos de camino al desierto, a la base militar. Déjenme, yo apago las luces. Se pueden confundir nuestros compañeros policías, como lo pueden ver, ya que las luces tienen una serie de códigos. Por ejemplo, cuando vamos con la luz apagada y vamos patrullando a una velocidad moderada, esto significa que vamos en código 1. Código 1, perfecto. Ahora, cuando nosotros encendemos las luces, sí, pero no hacemos ruido, significa que vamos en código 2 y es una misión un poco más importante, ¿vale? Esto se llama código 2. Vamos en movimiento a una velocidad un poco mayor, pero sin causar accidentes y sin ruido, ¿vale? Ahora, para llegar mucho más rápido, vamos a dar la orden de código 3. El código 3 básicamente es alta velocidad con la sirena y las luces encendidas. Así que vamos a ver el código 3. Bueno, ya vamos llegando. Entonces yo creo que hay que apagar las luces, hay que apagar la sirena, miren. Central, para informarle, me aproximo a la base del desierto. Voy a proceder a enseñar la zona a los nuevos civiles, a los nuevos reclutas. Y continuaré con la prueba número 2, cambio. Como lo pueden notar, es una base bastante grande, donde hacemos pruebas diferentes. Sí, por acá hacemos pruebas antibombas, por acá sí hacemos pruebas antidrogas. Y bueno, esta sería la primera prueba que viene siendo de rol, sí. Pero esto se los mostraré, bueno, con compañeros, vamos a verlo. Bueno, muchachos, nos encontramos en las afueras del desierto. Y estamos haciendo unas pruebas de bombas aquí con este Tesla. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal sale esta explosión. Y bueno, yo creo que ya es hora de tomar posiciones. A ver, muchachos, todos listos, vamos para arriba. Vamos, vamos, para arriba. Todos pónganse sus audífonos, sus gafas de seguridad. Tomen precaución, distancia, vamos a ver. ¿Todos listos?
Bueno, todos preparados. ¿Listo, mi gente? Vamos a ver. Despeje en el área. Explosión en T menos 5, 4, 3, 2. ¡Guau! ¡Guau! Hubieron dos explosiones separadas, ¿verdad? Yo vi una y después hubo un aro más grande. ¡Oh, my God! Vamos a ver qué más podemos seguir estallando. Muy bien, muchachos. Les voy a mostrar la zona. Bueno, tenemos por acá presente al Teniente Coronel Ghost. Sí, él es el encargado del equipo SWAT. Él fue el que nos aseguró que el perímetro estaba listo para la detonación. Así que simplemente les vamos a mostrar, vamos a hacer un último repaso de lo que vamos a hacer. Básicamente, esta zona es una zona de construcción que la verdad tenía permisos de construir irregulares. Y pues decidimos, después de muchas juntas, tomar la decisión de explotar o bueno, de hacer una extinción de dominio en este lugar. Así que como lo pueden ver, ya hemos completado alrededor de 1200 o 1400, se pueden decir kilos de C4. Como lo ven, son cuatro pisos en los que hemos, donde hemos invertido bastante tiempo y donde hemos invertido un presupuesto de la policía bastante grande. Como lo ven, allá abajo está el equipo táctico de M. De este lado está el Ghost con todo lo que es el tema del SWAT. Y bueno, por allá tenemos equipo médico. Está Killer Axe. También si quieren ver un poco lo que es el otro lado de este video, de la parte médica, pues bueno, pueden ir a visitar el canal de Killer Axe, suscríbanse a su canal. Vamos a proceder. Muchachos, ¿están todos listos? ¿Acordonaron la zona? Zona acordonada, señor. Escuadro, tenemos todo asegurado. Perfecto, perfecto. Miren, por acá está el... ¿Cómo lo podemos decir? Es el Teniente Coronel Killer Axe. Por aquí tenemos a Ghost. Ya les decía, él es encargado del equipo SWAT. Él es el que nos da la orden de explosión, así que escuchémoslo, por favor. Todos pónganse seguros en la zona, detrás de los coches de seguridad. Es más, yo creo que detrás de la ambulancia, porque ya hay C4 al lado de los coches. Así que todos detrás de la ambulancia y escuchamos al jefe encargado del SWAT. Iniciando cuenta regresiva, se pide que tomen precaución y retrocedan. Entonces, comenzamos la cuenta en 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Güey, no sé qué pasó, me quedé bugueado. ¿Alguien me puede explicar qué mierda me pasó que me morí? Güey, yo quedé enfrente de la explosión, no sé qué pasa. Central, para informarle. Creo que se nos fue la mano en el C4. Al día siguiente. Güey, después de esa explosión, ala, antes sobrevivió, parce, eso debió, uy, no, Dios mío, bueno. Mis muchachos, eso estuvo muy brutal. Creo que a la próxima medimos más el C4. Oigan, ¿sí vieron eso?
Creo que a la próxima medimos más el C4. Oigan. Oigan. ¿Sí vieron eso? Güey, llegó del cielo como un extraterrestre, parce. Una vez que hayamos realizado las pruebas de rol, vamos a ir a hacer unas pruebas de aptitud o de actitud. Es decir, unas pruebas de parkour. ¿Ok? Vamos a probar su velocidad, su tiempo de reacción. Y si hay tiempo, obviamente, también vamos a hacer una práctica de tiro. Así que deben quedarse hasta el final del video, que esto se va a poner muy, muy bueno. Bueno, ¿qué dicen? Código 3 nuevamente. Vámonos. El departamento de policía está a la... Perdón. Miren, y para arreglar un problema, pues fácil. Dejamos que el policía venga y nos hable. Recibimos ahí la caución, nos colocaron de pronto una multa o algo. Y ya, miren, estamos en el departamento de policía. Sí. Y ahora vamos a ir a hacer la prueba de tiro. Pero para esto voy a necesitar compañeros, así que... Central, me copia, Central. Solicito una patrulla de apoyo. Vamos a hacer campo de tiro. ¿Quién se apunta? Bueno, miren esto. Por acá hay una zona que hemos denominado como un campo de tiro. Sí, por acá vamos a entrar y vamos a inspeccionar esta zona. Vamos a hacer un patrullaje. Así que... Central, código 1, me encuentro en el campo de tiro del Ghost, así que vamos a ver esto. Una vez hayan terminado el campo de tiro, vamos a ir directamente a la estación de policía número 1, que queda justo en esta esquina, para que se la prendan de una vez. Justo ahí queda la estación de policía, así que vamos a ir hasta allá, porque nos hace falta la tercera prueba y yo creo que es de las más importantes, la prueba de conducción, chicas. Entonces ya me están reportando que me necesitan en la central. Si me necesitan en central con el link, así que let's go. Nuevamente, código 3. Oh,
Les pido por favor, siempre que lleguen a la estación de policía, lleguen en código 1. Sí, lleguen con las luces y la sirena apagada, porque hay bastantes cosas que hacer acá y pueden molestar a los funcionarios. Así que, por favor, ingresen y salgan en código 1. Ya saben, luces y sirena apagada. Y bueno, vamos a ver. Nos vamos a reportar acá con nuestro superior, una vez ya que presentamos las dos pruebas, para que él nos dé la prueba de manejo. Así que voy a entrar. Como saben, no podemos entrar cámaras a la estación de policía, así que les muestro cuando salga, ¿vale? Me dijo mi coronel que teníamos que ir a hacer la prueba de manejo, que lo podíamos hacer en cualquier carro que nosotros quisiéramos, ¿sí? Entonces, yo voy a escoger el carro en el que más cómodo me siento. Bueno, como lo pueden ver, ya llegamos a la casa y si ustedes se paran en este circulito azul, vamos a poder sacar cualquier coche. Así que vamos a ir a hacer la prueba en este carro. Oh, sí, baby. Y como es una prueba de conducción, solo disfruten de las tomas. Sí, el espejo deja ver súper bien. Bueno, el vidrio frontal nos deja ver súper bien. Miren, tenemos un quemacocos. Ajá. El volante es muy bonito, es elegante. ¡Ah, qué chévere se siente manejar este coche! Hace mucho no lo sacaba porque se le había dañado una abrazadera de una manguera del paso de gasolina, pero ya se la pudimos arreglar y miren. ¿Quieren verlo por fuera? Y ese que se mueren por verlo. Así que vean esto. Es mi coche de PlayStation en colaboración con Xbox, GTA V, la gente de Rockstar. Hay muchos detalles. Miren, por acá también hay una aplicación, Kawaii, que de hecho está muy buena. Entonces, vamos a hacer la prueba de manejo en este coche. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está la pista de manejo? La pista de manejo está aquí nomás, miren. La pista de manejo está aquí cruzando la calle. La idea básicamente es hacer de esto como un circuito callejero, un circuito controlado. Aquí no lastimamos a nadie y aquí podemos hacer pruebas a alta velocidad. Obviamente, siempre... ¡Oh, rayos! Quiero hacerles una aclaración. Siempre girando hacia la izquierda, teniendo precaución de ir por su carril y haciéndolo con el mayor cuidado posible. Cada prueba tendrá un puntaje de 0 a 10, así que deben pasar con la mayor cantidad de puntaje. Si ustedes quieren ingresar a la policía del DM, pueden hacer las pruebas, claro que sí. Estaremos haciendo pruebas todos los días en el servidor de Romania Roleplay. Ahí estamos todos los días en las horas de la tarde, así que bienvenidos todos y vamos a darle, vamos a hacer la prueba a alta velocidad. Miren, chicos, la idea es no salirse a las calles porque podemos lastimar a alguien. Como vieron, habían peatones ahí. Y bueno, continuemos. Les pido el favor que practiquen mucho esta pista. Ya vieron, es fácil, es entretenida. En el coche que mejor les parezca a ustedes, no el que se vea más bonito, no el que ande más, sino en el que mejor desempeño tengan. Con eso van a pasar la prueba con el mejor puntaje. Es una prueba donde ustedes pueden acelerar a fondo, pero también deben tener cuidado de frenar en el momento que es y girar en el momento correcto, ¿vale?
Así que, nada, aquí los espero. Son tres pruebas súper fáciles. Ya vieron, yo mismo la realicé, pero no hay nada mejor que realizarla con amigos. Así que los espero. Ya saben, servidor de Romania, Roller Play, en las horas de la tarde. Soy el boss DM y hasta aquí el video del día de hoy. Así que nos vemos a la próxima. Los espero. Adiós. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen donde te digo pa' que se lo gocen. Saben quién es Balvin, lo presento a José. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta. Policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta, pero estamos legal, no me pueden arrestar, por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? Yo no me complico, a mí me gusta pasarla rico. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. En el próximo video les traeré algo nuevo, algo interesante. Nuevamente traemos al canal simuladores, así que, como siempre, no se les olvide dejar ahí abajito en la caja de comentarios qué les gustaría ver más adelante. Y bueno, me despido hasta la próxima. Soy Eduardo Casas. Adiós.